Muy buenas a toda la gente que vaga por YouTube, y aquí os traigo el tercer capítulo, el tercer episodio del Road to Diamante con la MSMC. Y bueno, pues nada, pues estamos jugando en Slum. Nos ha tocado en Slum jugar. A ver qué tal se da, estar echando. Uy, espérate, voy a bajarle voy a este momento. Ahí. Está jugando unas partidas ya con esta gente y digo, bueno, pues voy a grabar un capitulillo más del Road to. Y bueno, por cierto, pedir disculpas por lo anterior a Rastu, que lo grabé de noche, tarde, estaba ya con sueño. Y bueno, pues la verdad que. Mira, vaya bandas. Vamos a ver. Ay, no, no, no. Bueno. Este mapa, que es uno de los mapas pequeños también, que bueno. A los que se mata mucho. Es como un Nacktown. Un Nacktown. Como el barquito, ¿no? También. Mira, este está. ¡Ay, ay, ay! Que no atina esto. Tengo una sensibilidad bastante alta, creo. Bueno, vamos a. ¡Puf! ¡Qué lenta va este arma! Con respecto a la Vector. Que va tan rápida. A ver. Ya. Probar a subirle un poco la sensibilidad. Uf, UAV en camino. lo han matado de chiripa. Está bien el pavo ahí. Aquí hay uno. ¿Dónde está? Ay, ¿lo han matado ya? Bueno. No, no, tío, las cargas de choque. Ah, bueno, sí, recordaros que me he puesto el cinturón para llevar otra granada letal más, ¿no? Bueno, y llevo conmocionadora, llevo carga de choque a tope. Aquí, venga, vamos. ¡Ay, el tío! Uf, la sensibilidad de este arma, la verdad que no. No me gusta mucho. Y tarda. Parece como que tarda en disparar. Tenés que ponerle. Uf, qué va, qué va, qué va. Comparación con la Vector, es muchísimo más rápida. Es muchísimo más rápida. Bueno, recuerdo que me podéis poner en los comentarios. ¿Qué subfusil es el que os está gustando más? Y bueno, a mí este subfusil que dicen tanto que es el mejor, pero bueno, yo todavía, como ya digo, hasta que no esté haciendo los últimos camuflajes y juegue ya con las ventajas, con los accesorios, la verdad que todavía no me convence mucho. Pero bueno. Tomamos Bravo. Vamos a tirar carguitas de choque por otro lado. Luego también solo tiene 30 balas. Bravo seguro. La verdad que. Uf. UAV en camino. Cuatro bajas nada más. Venga, vamos a ponernos las pilas que. Relámpago enemigo en camino. Que nada más. Y por cierto, tengo ahí un Reforzado. vídeo. Que estoy haciendo. Unos vídeos así un poco más de humor, de Enemigo tiene cachondeo. Bravo. De enfado y mosqueo, bueno. Ya iréis viendo un poquito. Cositas nuevas sin este estilo en el canal. Venga, tío, muerte. Poquito de por favor. Pon aquí algo. Operación MQ-27 Dragon Fire enemigo Puf, detectado. tío, como me para tira granada, mira, si es que es muy lento esto. Mira lo que pasa. Conmocionadora, conmigo. Venga, tío, es que si es que no lo veo ni yo. Me he convencido a mí mismo, parece ser. A ver. Estoy seco. Pues vamos a tener que ir más tranquilito. Conmocionadora. Vamos a. Mira, ahí hay uno. ¿Dónde está? Ay, mira, ha muerto. No me lo creo ni yo. Conmigo. Mira, otro. Quemar. Es que como no vayamos despacito ahora mismo, si inventáis sin accesorios. UAV a la Pues espera de súper, orden. súper difícil. UAV enemigo encima. Tomamos B. Venga, tío. Ay, vamos a tirar el UAV. Acabo de terminar, vamos. Y alejar un poco el micro. UAV aliado en camino. Conmocionadora. Ahí va, ahí va. ¡No, primo! Perdemos B. No.
¿Dónde está? ¿Lo hemos dado? Buah, pues sí, parece no, tío, por detrás no. ¡Ostras, tío! Bueno, van 10. 10 creo que van 10, sí. A ver, sí, 10, 12 vamos Pensemos en la ganando. siguiente ronda. Por poquito, pero bueno. A la siguiente ronda. ¡Ay, mira! ¡Oh! Soy yo. ¿Habéis visto el emblema que me he hecho tan chulo? Intentando imitar la carátula del juego, ¿no? Del Black Ops, ¿no? Está bastante guay, la verdad. Me lo he currado, el otro día me lo estuve currando. Y bueno, después os pondré al final para que lo veáis mejor en grande cuando termine el capítulo, el vídeo. Aseguren el objetivo. Ta, 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 Hemos tomado la ta. Vamos a posición. coger una bandera man que sea. A ver si nos Charlie sacamos el UAV. bloqueado. El UAV, que es muy Hemos importante el conseguido el UAV. resultado. Y os quería proponer una cosilla, ¿no? Porque, bueno, este arma, con el nombre que tiene tan puñetero. ¡Ay! MSMC, por favor, ¿eso qué es? Además hay que ponerle, hay que bautizarla. Yo había pensado un nombre más sencillo. Y bueno, cada uno pues puede aportar su, ¿no? Su granito de arena, vais para ir comentando. A ver. ¡Ay, no, tío! No, no me jodas. Ahí está. Bueno, yo le había puesto Mata solo maricas camperos. Yo creo que es un nombre bastante chulo. Con las siglas, ¿no? Que tiene, ¿no? Pues es lo que me ha salido, ¿no? Yo qué sé. Octavo Ya bloqueado. vosotros, pues ya veis. Lo que. Ir poniéndomelo en los comentarios. ¿Qué es lo que se ocurre, ¿vale? Así Recuperemos que. B. Pero bueno, oye, lo de Mata solo maricas camperos está guay, ¿no? No Presionando. sé. Está bien. Es un nombre sencillito. Que mola. Recuperemos B. Y bueno. A mí me ha gustado, ¿eh? La verdad. ¡Ey, ey! Por Dios. Hemos perdido B. Campero ahí en B. ¿Eh? Si es que UAV el nombre le enemigo va en al cima. pelo, porque es que voy a ir para allá. Ahí Atención, tenéis hemos tomado regalito. enemigo en camino. Bueno, tío, para eso me he liado ya a tirar. ¡Fua! Venga, ¿qué perdemos? Va, han matado. Vamos a ir más despacito. Míralo, pero tío, ¿tú te vas a creer que eso es normal? Señor mecánico ahí al lado de la flagoneta. Arreglándole pinchazo. ¿Dónde está? ¿La ha pirado? Míralo, tío. Claro, si es que me ve, si es que me ve UAV perfectamente en el enemigo en cima. mapa. MQ-27 Dragonfire Ya no enemigo en está la ahí. zona. Ya no está ahí, está ahí dentro, está dentro de la Kelly. UAV de Míralo. reporte ¡Oh, enemigo oh, oh! radar desactivado. Sí, señor. ¡No, tío! ¡Puf! Madre mía. Vale, tío, encima en el chisme este volador. Su muerto me cago. Con perdón, de los Tomamos UAV. presentes. Tío, pero está aquí, no lo vea, no lo vea. Hostia, tío. ¡Ah! Venga, compañero. Échame un Quedando cable, que voy cuatro sin. Que UAV. voy a pelo. Por favor. Que voy a pelo, señores. Bueno, ya sabéis, como os Recuperemos B. comentaba en anteriores vídeos, anteriores capítulos. Que bueno, para hacer llegar antes, ¿no? Al camuflaje de diamante, a partir de las cabezas nos quitamos las ventajas de la y los accesorios, UAV ¿no? en camino. Y aprovechamos haciendo doble baja sanguinario de todo lo que pillamos. ¿Eh? VSAT orbital Y enemigo. bueno, así la verdad que vamos a ir bastante más rápido, ¿no? Para sacarlo. Oh, joder, tío, es que me ven, es que no hay UAV manera. enemigo encima. A veces salen mal las partidas, otras veces tienen que ser demasiado mancos para, ¿no? Aquí hay uno, ¿no? Ya, tío, muérete, ¿eh? Joder. Atención, Mamma mía. MQ-27 Dragonfire enemigo detectado. Esta no quería Conmocionadora. tirar. Patrulla enemiga. Ya, tío. No, no, tío, granada. Hostia, la técnica. Me ha salido muy bien la técnica de Kaito. UAV enemigo encima. Este es mío. Tomamos B. ¡Y! Venga, tío. Encima de que pa' Tomamos a A. uno que pillo me lo quitan. Vaya mierda. No, era Radar mío. seguro. LOL.
Ay, que está ahí el Dragonfire. Dragonfire. Cuidado, 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 cuidado. Que nos va a caer, que nos va a caer. UAV de respuesta enemigo. Claro. Radar desactivado. UAV enemigo encima. Es que nada. ¡Ay! Uf, tío, ese casi no se ve nada, no se puede, por favor. Por favor. Yo quiero mi ventaja y mi accesorio. Con lo bien que voy yo ruseando con fantasma. Magia rapelado. El enemigo ha tomado Charlie. A ver, el enemigo ha tomado Charlie. Joder, tío, es que no hay manera, ¿eh? 16 bajas nada más, menos mal que... Uf. Buah, este arma para mí no me gusta, ¿eh? Ya lo estoy diciendo ya. No me mola, no me mola. No me está gustando mucho. Ahora mismo, al menos, no me está gustando. Madre mía, con la chicón. Uf, lo que me costó sacármela de oro, por Dios. Hola, sal con la tele otra vez. Bueno, pues nada. Uf, espero que haya gustado, al menos, verme sufrir un poco. Y bueno, pues he hecho 16 bajitas. 16 bajas que se suman a... el tema de los camuflajes de vent sin ventaja y sin accesorio. He hecho, creo que también he hecho alguna que otra doble baja. A ver. Dos de venganza que cuentan. Doble baja que cuenta. Esta de vengador, no. Nada, nada, nada. Y bueno, pues 16 bajas. Y aquí os enseño mi emblema. Está chulo, ¿eh? Pues bueno, pues nada, espero que os haya gustado, que sigáis pagando por YouTube y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.